Memorias de un carisma hecho caridad, Ruta Franciscana. Continuamos con nuestra Ruta Franciscana, caminando con Madre Caridad. Damos el cuarto paso en este recorrido espiritual, recordando que la mayor riqueza que tenemos en este mundo es el poder servir a los demás. Este es un valor humanitario que practicó nuestra venerada Madre Caridad, en la cual siempre demostró cómo su corazón y su mente estaban atentos para remediar las necesidades de los demás, aún a costa de su vida o la de sus hermanas. Conozcamos este hecho de vida. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Mateo 25, 34, 16. Caridad es su nombre es Caridad. Este nombre de Caridad lo adoptó la primera profesión en Suiza, que le cambiaron su nombre de bautismo de Carolina por Caridad del Amor del Espíritu Santo. Caridad es el nombre de nuestra madre, que viene a ser realmente el eco de esa virtud que le encarnó en su vida en un grado admirable. La identificó ese nombre durante el trayecto en su vida terrenal. Tanto su proyecto de vida como el proyecto fundacional estuvo marcado en la luz de la caridad, es decir, su vida fue un permanente compartir con el más necesitado. Por tal motivo, nosotros heredamos de la Madre Caridad la vivencia de la pobreza, no solamente como un estilo de vida, sino como una experiencia vital de compartir y dar respuestas efectivas e inmediatas con una gran capacidad de amor y de servicio a los más vulnerables de la sociedad. Hasta muy cerca de morir, recomendaba a las hermanas no dejar de hacer el bien y obras buenas, especialmente mucha caridad con los necesitados, con los jóvenes, con los niños, con los ancianos, con los más débiles, con los últimos. Los pobres, decía y repetía, según lo que está escrito en su historia, son una bendición de Dios, y lo que hacemos y lo que damos a los pobres, lo hacemos y lo damos al mismo Cristo. Al inicio cantamos, Caridad se llamó y en la hostia a Jesús adoró, y en el pobre a Jesús encontró. Dos binomios que no pueden separarse, el amor de Dios y el amor al prójimo. Todo su amor y servicio a los pobres lo bebió de la fuente del amor que es Dios, a través de una oración permanente y continua. La caridad ocupa el puesto decisivo en la constitución de la Iglesia y en la edificación de la vida cristiana. Por eso, destacamos que la vida de la Madre Caridad hace honor a su nombre. Es una verdadera experiencia de caridad y servicio.
hay que preferir a los últimos, porque son los preferidos de Jesús, son los que tienen más necesidad de la esperanza, que viene del amor pascual. En ellos, la Pascua revela más claramente su capacidad de ser una victoria definitiva, precisamente contra los males más irreparables. A ellos hay que decirles de modo particular que Cristo está cerca, que aún en su situación se puede hacer nacer una semilla de amor. Hay que hacer nacer urgentemente en ellos la certeza de que si logran creer en el amor y vivir en el amor, encontrarán la salvación. Pobreza y humildad van juntas. Todo es nuestro, nada es mío. Beata Madre Caridad Brader.